Ahí está. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Hacemos un videito conduciendo? Sí. Nos vamos al... Poli. ¿Al poli? Porque yo lo pedí. Marco lo pidió. Asomate, Marco, que no saben que estás ahí. Ahí está, no. Marco. Ahí está. Vinimos a Fisio. Y... estamos saliendo. Ya nos vamos a ir al poli. Porque Marco lo pidió. Porque Marco lo pidió y porque Marco se lo ganó. Qué lindo atardecer que se ve atrás de fondo en los vidrios. ¿En qué estábamos? Marco dijo que vamos al poli porque se lo ganó. Así que vamos a ir a... El poli es una juguetería que le gusta a Marco, a ver si le compramos un juguete, que hoy se portó muy bien en el... De hecho, en el colegio. De hecho, de ahí conseguimos todos los Bakugan que tenemos. Exacto. ¿Qué contás, Nachi? ¿Cómo va la escuela? Good. 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 ¿Tenés muchos exámenes? Mañana de mate. ¿Eh? Mañana de la materia que odio. O sea que te tenés que poner a estudiar ahora cuando llegas, entonces. Ok. Matemáticas la odio con toda mi alma. ¿Sí? Aunque sean necesarias. Y pero matemática te sirve para aprender a mover el cerebro. Vos ahora no te das cuenta, pero con el tiempo, cuando aprendes a resolver problemas, después te ayuda a resolver situaciones de la vida diaria. Evaluar probabilidades, posibilidades, hacer cálculos. Ya sé, pero... Creo que voy a mostrar un... Vamos, miren. Estamos por las calles de Alcalá. Qué lindo que es Alcalá. Sí. Bueno, espero que no se mueva demasiado. ¡Ah! Me hizo un déjà vu esta calle. Porque la otra vez hicimos un vivo por esta calle, ¿te acordás? Sí. Muy lindo. Me muy hizo lindo. Un déjà vu. Bueno, entonces estaba diciendo, bueno, pero matemática, viste que es... Es aburrido cuando lo aprendes, pero cuando aprendes a... O sea, lo que te da es mucha agilidad mental, ¿entendés? Ahora me están obligando a hacer matemática con ordenador. Y bueno, mejor. ¿Qué más? Loco, no, pero de todo te quejas vos. ¿Por qué te quejas? ¿Con qué querés hacerla? Yo estaba acostumbrado a hacer la lápiz de papel. Pero es más fácil con el ordenador. Pero el tema está, más es más, menos es guión, por es mayús 3. Sí, bueno, pero cuando te acostumbres ya sabes dos cosas. Lo sabes hacer con la compu, con el ordenador, y lo sabes hacer a mano. ¿Eh? No hay que quejarse tanto, Nachi, ¿eh? ¿Y con los pibes, los compañeros? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Te llevas bien con los pibes? Con todo. ¿Sí? Sí. Bien, bien. ¿Y vos, Marco? Bien. No te escucho. ¿Te llevas bien con tus compañeritos? Bueno, hoy me llevo mal con tus profes. ¿Con tus profes por qué? Me atan demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo que te atan demasiado? ¿A dónde te atan? Que te hartan demasiado. ¿Qué dijiste? ¿Me atan o me hartan? Me hartan. Ah, me hartan, no te entendí. Pero, ¿y por qué decís que te hartan? Quizás ¿qué? Le ordenan demasiado. Marco. Es porque solo rompe los quinotos y todo. ¿Pero hay alguna profe que quieras? Hoy le llevaste un caramelo a una, ¿cómo se llama? La vía de clase. La Bea de clase, Bea se llama. Sí, igual y con la otra de la Bea de superhéroes. ¿Y a esa la querés? ¿Eh? ¿La querés a Bea? Pero también es perfecto. A Estela la querés más, claro. Pero Estela es la que tenías el año pasado. Este año Estela no está, pobre. Se tuvo que ir a otro colegio. ¿Querés que le mandemos un beso a Estela después? ¿Que le mandemos un saludo? ¿Un mensajito? Marco. ¿Por qué no fue a su colegio?
Porque la cambiaron de colegio, hijo. ¿La cambiaron? Claro, la cambiaron de colegio. ¿Por qué la cambiaron de colegio? No lo sé, porque a veces los cambian. Pero aquí voy a mostrar acá que estamos llena y vamos a mostrarles un poquito del shopping adentro ahora, cuando lleguemos. Vení, Marco. Marco, vení conmigo. Vieron lo que son las jugueterías acá. Impresionante lo grande que es. Hay mucha cantidad de Bakugan, inmensa. ¿Te gusta? Marco, ¿vos qué querés? ¿Qué querés vos? Un traster de Jackson XRS. ¿Y sabés dónde está? Sí. ¿En dónde? Mostrámelo. Tendré que seguirme. Vale. Marco, por ahí no está. Tienen goma para agarrar el lápiz. Uh-huh. Y no se te dificulta. ¿Vos querés uno de esos? Sí. Bueno. Así no se me dificulta escribir. Ni se me entumecen los dedos. ¿Qué querés vos? Pues lápices que tengan algo de agarre, no, para que te resulte más fácil. Yo lo que quiero es un traster de Cars XRS de Jackson, y es algo bastante feo. Okay. ¿A vos te gusta el poli? Sí. ¿Qué te gusta del poli? ¿Eh? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, los juguetes de Cars. Sí. ¿Y lo viste ya el que querés? Bueno, a ver, tu diente, mostrá tu diente. Móvelo.
¿Lo conseguiste? Sí. Qué sí, bueno. Pero le quiero dar algo a NASA. NASA eligió también. ¿NASA vos? Sí. Pero ahora te voy a regalar algo para ti. Regale algo. No hay nada para mí en esta juguetería. Pero te quiero regalar algo súper increíble. ¿Qué? ¿Me quieres regalar algo a mí? ¿Qué? ¿Me quieres? ¿Contento con tu compra? Demasiado. ¿Vas a dibujar? Sí. Buenísimo. Después vamos a averiguar para un sacapuntas eléctrico en Amazon. Bueno. ¿Vos, Marco? Por saber cuánto sale. ¿Conseguiste? Buenísimo.